Manos, en este canal ya hemos visto a animales poseídos y a un oso adicto al talquito blanco. Que sí, nos eliminaron el video, gracias Universal. Pero tranquilos, estamos trabajando en ese video para poder traerlo de todas maneras y de una manera bastante cool y chévere. Pero mano, me creería si te digo que hay uno que se cree el mismísimo Hitler. Y es que el deseo de poder y el resentimiento juntos puede hacer que las cosas se vuelvan bastante turbias. Pero en este caso también puede volver muy pero muy adorables. Así que si quieres saber a qué nos referimos, vamos a sumergirnos en Unicorn War, o como se dice en español, también conocido como Guerra de Unicornio, o también conocido como, me informan por el interno, Unicornios Mechándose. Y la queso. ¿La queso? La que soporte. Todo comienza en un bosque mágico de lo más bonito, con una gran cascada, lleno de muchos animalitos y todo bien bonito, mira, en donde todo es paz y armonía, hasta que de pronto, María, una pequeña unicornia, escucha el llamado de su madre. Pero por más que un conejito le advierte que no es ella realmente, María va hasta lo profundo de un templo en donde está su supuesta madre. Aquí ve cómo esta se convierte en una mancha muy turbia que intenta devorarla viva, pero logra escapar justo a tiempo. Gracias, señores, la sentí cerca. Al mismo tiempo, pero por otro lado, conoceremos también al Campamento Corazón, un lugar en donde ositos de lo más rudos entrenan para la guerra contra nada más y nada menos que los mismos unicornios. Los unicornios os meterán su cuerno por el culo tan profundamente. ¿Qué oscuro eres? ¿Estás seguro que no eres del universo DC? Ya después de dejarlo todo en la pista de entrenamiento, tienen su dosis de autoestima y todos comienzan a decirse cosas de lo más bonitas frente al espejo. Mis proporciones son perfectas. Unos buenos dientes son síntoma de salud. Soy fuerte, pero tierno y mullido. Bueno, casi todos, porque hay un osito rosado llamado Gordy que no se encuentra en las mismas condiciones físicas que todos, y su hermano, un cagoncito llamado Azulín, se encarga de humillarlo delante de todos. ¡Mírate! ¡No eres nada bello! Ese seguro no está suscrito al canal porque terrible cagón, ¿ah? Terrible oso cab... Ah, pero a otro de los ositos le llega el recontrapincho la actitud de Azulín y le dice que él tampoco es perfecto, porque tiene arrugas en los ojos, cosa que emputa al cagoncito y comienza a sacarle la recontrachucha hasta que Coco, otro osito presente, aparece y le mete un terrible putazo. Eso tuvo que doler. Por lo que Azulín no tiene más remedio que salir llorando e irse a pensar al monte. En ese momento, el sacerdote del campamento se le acerca y le dice que solo debe tener algo en qué creer cuando todo se vaya a la chucha. Por lo cual, le entrega un libro como una especie de Biblia en donde hay una profecía en la que el osito elegido logrará tomar la sangre del último unicornio y será hermoso y eterno. Cosa que llena de motivación a Azulín y despierta su deseo salvaje de cenar unicornios y mandarlos con la pelona. Ya en la madrugada, Gordy le avisa a Azulín que mojó las sábanas, pero él no le da gran importancia, ya que le dice que vaya a cambiar las sábanas y que nadie lo notará. Pero es una trampa maldita, una trampa que mata y poco a poco acaba con tu vida, ya que poco después hace que todos lo noten y también se lo dice al líder del campamento, el sargento Caricias. El sargento Caricias, se llama este huevo. Quien lo ridiculiza frente a todos. A partir de ahora le llamaremos Meón y le pondremos pañales. ¡Hala, qué cagón hoy! Todos son cagones aquí, ¿va? Ya a la mañana siguiente continúan con su entrenamiento y es turno del tiro al blanco. Y aunque Azulín es muy bueno en esto y recibe la felicitación del sargento Caricias, Coco es aún mejor. Y el sargento Caricias no solo lo felicita, sino que le da una medalla y le nombra líder de todo el batallón de ositos, cosa que hace que Azulín se empute y recuerde otro momento turbio de su vida en donde su papá le contó que él y su mamá iban a divorciarse. Ah, pero aquí vemos que no se dejaron así por las huevas, sino que la osa era tremenda loba y ya tenía un nuevo oso cariñosito. Está que así sopio, así soto, Mario, tú siempre estás dándole. Por lo que su padre le dice que si él es mejor, siempre la respetará, cosa que lo llena de rencor contra su madre y ya no la trata como antes. ¡No me toques!
Ya de regreso a la realidad, los altos mandos del ejército deciden que ya es momento de mandar a los soldados al bosque para buscar al campamento búho, aunque sean muy malos e inexpertos. Y además, le dicen al sargento Caricias que es su última oportunidad para ascender. Ya al rato, todos están listos para partir y les informan que Gordy también irá para cargar las cosas, pero los osos cagones dicen que no, que está gordito y que, oh, mira cómo ese gordo va a venir, oh, Tamario, hasta que nos va a retrasar a todos ese huevón, ¿ah? Pero al sargento le llega el recontrapincho su opinión y lo lleva de todas maneras. Luego de esto, todos van al pueblo para despedirse de sus familiares y vemos al padre de Gordy y a Zulín diciéndoles lo orgulloso que están de ellos y que a su madre seguro le hubiera gustado verlos, con lo que nos enteramos que la doña se fue con San Pedro. Luego de esto, vamos a conocer un poco más sobre la historia de origen de la guerra entre esos osos huevones y esos unicornios también huevones. Y es que, en los años 1600, un osito encontró la escritura de Dios. No le pegue a la osa, esa osa infeliz. Y así fueron creciendo en una gran comunidad con normas, valores y toda la cosa. Ah, pero los unicornios, que eran unos cagonazos, los agarraron a putazos y les quitaron todo, incluyendo el bosque mágico. Y así, los ositos tienen un deseo de venganza y que se cree que el osito elegido acabará con el último unicornio y se tomará su sangre. Y también Dios volverá, y además lo hará muy poderoso y hermoso. Justamente lo que el padre le dijo a Azulín. Pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Esa es una historia de origen brutal. El escuadrón a cargo del sargento Caricias avanza lentamente por el bosque mágico sin ningún inconveniente. Ya por la noche, Chochones, como se llama este osito de aquí, y Gordy están en el bosque. Y Chochones decide ir al baño, pero piensa que Gordy le está mirando el pitito. Y se lo dice repetida veces. O déjame verme, pe, déjame verme orinar, pe, ocho. ¿Qué me miras el pitito, ah? Será chiquitito, pero bien que le gusta a tu... Cosa que él niega. Pero en ese momento y totalmente de la nada, un reptil termina mordiendo a Chochones, por lo cual Gordy lo ayuda, pero su amiga cambia de opinión sobre su pedido anterior. Puede verme el pitito. Es un marico. Pero Gordy sale corriendo. O sea, si fuera Kubo, sí, seguro se quedaba. Yo también me quedaría para ver. Es que nunca he visto un pitito de oso, pero uno también tiene que ser observador y científico y estudioso también. Ya a la mañana siguiente, Chochones no puede avanzar más porque el pie se le está pudriendo por dentro, por lo que se detienen un rato. Aquí, uno de los soldados encuentra nada más y nada menos que unos gusanos alucinógenos de muchos colores, pero el padre no está de acuerdo en que los consuman. Pero el sargento Caricias está modo diablo y comienza a ofender al padre y además le dice que Dios no existe, y todos los ositos le entran al consumo de gusanos coloridos, lo cual los ponen recontra locazos a todos y comienzan a hacer cosas de lo más extrañas, e incluso uno de ellos imagina que pelea con un gusano gigante. Y después de una ardua batalla, ahí por favor me pone música épica, música que tenga contexto con lo que está pasando. Y le sacan la recontrachucha. Ah, pero a la mañana siguiente nota que aquello que mandó con la pelona no era un gusano, sino que a su mismísimo hermano. Por lo que se termina siendo la automorición, cosa que hace que el sargento Caricias se arrepienta de habérsela dado de chévere, y el padre aprovecha para sacarle en cara el hecho de que es una cagada. No soy digno. Ya en el velorio de los hermanos, Azulín recuerda cuando su madre también se fue con la pelona y se pone bastante pensativo. Ya al rato, el sargento Caricias, el padre y su escuadrón llegan al campamento búho, pero aquí la cosa es más turbia de lo que pensaron y todos los ositos están más fríos que nevera, y además deben amputarle la pierna a Chochones ya que se encuentra cada vez peor. Mientras tanto, pero por otro lado, nos encontramos una vez más con María. Aquí la vemos jugando con otra pequeña unicornio, pero se niega a ir con ella, porque está segura que su madre volverá por ella. Esta pobrecita te viene bien huevona, te viene tu mamá ya de fea, tu mamá. Poco después de eso, llega el épico momento en que se reencuentra con su madre, pero al parecer aquí, su madre le dice que debe continuar ella sola y tener mucho cuidado porque el bosque es una cagada. Ya luego de esto, vemos a la madre de María de lo más fachera, toda una bichota y que con la luz de su cuerno, logra hacer crecer las plantas
plantas, pero este descuido causa que los ositos tengan tiempo de atacarla e intentan sacarle la recontrachucha, pero herida y todo, la doña logra sacarles la entrechucha a los tres y solo es derrotada cuando recibe un flechazo en el cuello. Pero en ese preciso momento y totalmente de la nada, una enorme luz sale de la unicornia y muchos unicornios llegan de lo más emputados, y esta vez las flechas no son suficientes, ya que comienza una masacre en la que muchos ositos terminan yéndose con la pelona. Ah, pero como el padre no está dispuesto a seguir viendo cómo es que los ositos están yendo con San Pedro, se hace la automorición, explotando una bomba justo cuando los unicornios están cerca. Ya luego de esto, Gordy y Azulín caminan en el bosque junto a Coco, pero él está terriblemente herido y no puede continuar, por lo que Azulín se pone de lo más cagón y cobra venganza por la vez en la que Coco le sacó la recontrachucha, y no solo le hace la matación, sino que comienza a comerse su carne. No, ¿qué sé? ¿Qué no estaba viendo yo osito cariñosito con unicornio chévere? Turbio, manos. No, este Azulín es peor que cualquier otro. Qué cagón, De seguro no está suscrito al canal, cucho. Ya la mañana siguiente, Gordy va a buscar algo para comer y mientras hace una fogata, aparece Azulín. Él le pide algo para comer y aunque Gordy se lo da, le dice que ya no quiere saber nada de él. Y luego de que se agarran a putazos, Azulín muestra que siempre estuvo celoso de la relación de Gordy y su madre, y tiene un recuerdo en retrospectiva de cuando se la llevó la pelona y ella le pidió a Gordy que lo cuide. Ya tiempo después, vemos que Azulín sigue su camino, todo golpeado y confundido, y aquí encuentra un sombrero que solía usar su madre, pero además el camino de regreso a casa. Aquí entra a su cuarto y ve todo exactamente como cuando eran niños y recuerda que su madre tenía preferencia por Gordy y que eso siempre le molestó mucho, hasta el punto de tomar la decisión de darle veneno a su madre y mandarla con la pelona. No, tamar, hermano, no, esto ya es demasiado turbio, no. Ya al rato después, Gordy encuentra un gran río y arándanos, por lo que está de lo más emocionado y decide perdonar a su hermano y comparten juntos lo encontrado, por lo que comen como si no hubiera un mañana y se quedan de lo más dormidos. Ya al rato, Azulín se despierta para ir al baño y se escucha un unicornio con su hijito, por lo que se emputa un montón y termina atacando a la madre con una flecha y su cuchillo, manos, no, por lo que el bebé reacciona y lo termina lanzando al río con su cuerno y se golpea la cabeza en el transcurso, por lo que termina con la pelona, o eso es lo que pensamos presuntamente. Presunto. Ya que rato después es encontrado por parte de los soldados ositos y consiguen salvarle la vida. Poco después recibe la visita de su padre y le pide que le lleve la Biblia que el sacerdote le regaló para recordar su motivación, y además le informa que su hermano no lo logró. Luego de esto llegan los altos directivos del ejército y le ofrecen el cargo de teniente por su sacrificada labor, pero además le regalan una máscara porque quedó bastante desfigurado después de todo lo vivido. ¡Qué cagones, ah! Pero cuando está a solas, finalmente se ve la cara y tiene la mitad totalmente mal y le falta un ojo. Mientras tanto, en el bosque mágico, Gordy sigue vivo y está de lo más chill, ¿ah? Comiendo frutas y viendo pajaritos, y aunque todos piensan que fue a visitar a su madre, él está en su mejor momento. Aquí entra a una cueva y notamos que es gran amigo del unicornio bebé que acabó con la vida de su hermano y le cura las heridas y lo alimenta sin ningún rencor. Ya al día siguiente, Azulín toma su cargo y es de lo más amable con sus pupilos, pero todo con el fin de hacerle una emboscada en los altos mandos y él ser el nuevo jefe de todo, lo cual consigue y decide finalmente iniciar la guerra sagrada entre los ositos y unicornios quemando el bosque mágico. En ese momento los unicornios entienden el mensaje y se preparan para luchar. Y aunque piensan en pedirle ayuda a los monos, recuerdan que ellos le sirven a un monstruo muchísimo peor. En ese momento comienza una batalla de lo más épica en donde los ositos le lanzan flechas y granadas a los unicornios, pero ellos logran sacarles la recontrachucha. En eso todo es sangre y descontrol. Los ositos están emputados y a los unicornios se les metió el chamuco, mientras que los monos observan todo desde lejos y Azulín ataca desde atrás porque es un terrible cagón. Oso cabrón.
lanzándoles una bomba sin importarle que los ositos caerán también. En ese momento, Gordy nota que su unicornio amigo también está corriendo en la dirección que caerá la bomba y se recontraemputa, por lo que lanza una antorcha en dirección a los ositos para salvarlo, y termina explotando. Ya la mañana siguiente, ocurre el esperado reencuentro entre los hermanos. Ambos se abrazan de lo más casual. Qué bonito momento familiar, vas a decir tú, pero en ese preciso momento Gordy nota que el pequeño unicornio está ahí y va a curarlo, cosa que molesta mucho a Zulín y lo termina mandando con la pelona. Pero no, no al unicornio, sino que a su mismísimo hermano. ¿Cómo vas a hacer eso, concha tu madre? Por favor, exijo una recopilación de los mejores momentos con Gordy, por favor. ¡Gordy! Siempre te recordaremos por ser un osito gordo. Luego de esto, Azulín le da el beso de Judas al unicornio y lo termina cuchillando para comérselo. ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué fue, Azulín está loco? Hasta que este Azulín está quemando el cerebro ya, está locazo. Pero justo cuando pensó que ahora sería bello, poderoso y sexy, el cuerpo del unicornio se convierte en nada más y nada menos que en el chamuco del comienzo de la historia. Y no solo se come el cuerpo de Gordy, sino que también Azulín para siempre. Luego de esto, vemos que poco a poco, este monstruo toma forma de humano y comienza a caminar de lo más chill. Y los monos del bosque comienzan a seguirlo, dando inicio así a la época de la real amenaza. O sea, de los humanos. Fin. Y manos, ¿qué les puedo decir? Esta película tiene personajes que físicamente son de lo más adorables, sí, pero mentalmente son terriblemente turbios. Y es que aunque parece algo chill porque es una animación, tiene mucha crítica social, religiosa y trasfondo político. La verdad, a mí me gustó mucho el mensaje que deja y cómo abordaron todos estos temas. Mano, esta película está basada en un cortometraje del mismísimo director de ambas, llamada Alberto Vázquez. Además, Guerra de Unicornios fue la ganadora del premio Goya de este año, el más importante del cine en España. Pero lo que siempre me parece recontra incredible con las películas animadas es el tiempo que toma realizarlas, y es que esta no es la excepción, porque fueron 6 años que tuvieron que pasar para poder verla, y también las 250 personas que estuvieron involucradas en este proyecto. Lo mejor de todo es que el idioma original es el español de España, tío, hostia, coño. Así que si no quieres leer subtítulos, tu momento ha llegado. Onda vital, tío. Y sí, no es que no encontré en latino, sí, en español ya es suficiente, ya, pero. ¿O también quieres en latino? También se acaba competente. Mano, siempre te vengo repitiendo, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y no sea como Azulín, que es un terrible cagón, por favor, ¿eh? Como siempre, yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video. Besitos en el anuncio.